Así que al joven hippie se le ocurrió molestar a las novicias y armar un escándalo que movilizó a dos unidades del serenazgo. No, él no es ningún hippie vagoneta, es un artista, un cantautor. Solo quería mostrar su arte aunque fuera en la calle. Y yo sé que usted me entiende, me comprende, me capta, ¿no? Porque los artistas de Perú no tenemos oportunidad para mostrar nuestra música. Las radios nos apoyan, nadie nos da pelota y lo único que nos queda es ir a la vía pública a expresarnos. ¿La vía pública? No. La pared de nuestro convento queda justo en el cuarto de las niñas. ¡Claro! ¡Eso no es acoso! Mira la cara. ¡Es un sátiro! ¿Sí? Oye, ¿ese no es tu sobrino? No, nada que ver, madrecita, le habrá parecido. Bueno, es cierto que tiene un ventarrón a mi sobrino Atilio, pero en realidad mi familia tiene rasgos mucho más finos, más delicados, como descendientes de romanos que somos. ¿No será que además de sordina está un poquito cegatón? Por favor, guarde silencio. Estoy de acuerdo en que falta mucho apoyo para los artistas peruanos, pero la señora monja tiene razón. Eso de las serenatas deja mucho que pensar. Comisaria, con esa hermosa voz yo estoy seguro que usted valora la buena música. ¿Por qué no deja ir al joven, por favor? No, por favor. No deje que se acerque nunca más al convento. Usted sabe que el divino Copón está muy movido ahora. Yo creo que voy a ser misionera y me voy a ir a Santa Cruz. Ay, tal vez le pueda cantar una cancioncita a mí. A mí me dicen que soy el palomo del amor, aguarda. Queda detenido esta noche. ¿Qué? A ver si estando en una celda, canta como canario. Pero, capitán, con esa hermosa voz y siendo tan hermoso, usted no se puede poner tan... Yo capitana, soy mayor. Usted también queda detenido por faltarle el respeto a la autoridad. Llévenselos a la carceleta. No, pero es injusto. Yo soy un artista peruano de exportación. ¿De exportación? Entonces que se lo lleven a Antártida. Bueno, tú ya sabes cómo enamorar a nuestra clientela. Y Felipe Alejandro, ¿cómo vamos? Quiero tener todas las cuentas antes de empezar el segundo turno. Pasa por acá. Ya, guapa, no te quieres quedar con la última peseta del negocio, ¿eh? Yo también tengo que mandarle dinero a mi abuelita que está en Málaga, que siempre me llevaba a pasear por los montes de Málaga. Ay, pero no seas angurrientoso, ya que yo ya te di tu comisión por cuidarme negociado bastante tiempo. Y ahora ya tengo que volver al convento porque supuestamente soy acatarronada. Si no me llega ni a final de mes, siempre me cuesta el dinero que tengo que coimear a la vecina del 303, que siempre llama al serenazgo. Y pensándolo bien, el serenazgo me podía hacer un favorcito. Oye, ¿qué faltamiento de respetamiento es ese, ah? Yo no puedo estar escuchando esas cosas. Yo soy una niña de su casa. Tú eres una niña, pero de cacería. ¿Has visto el producto nacional que tengo? ¡Ay, el producto peruano! ¡Me encanta! A ver, chicas. Señoras mías, atención. Gracias. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! ¡Ay, qué regio! ¡Mujeres del hoy! Si se quiere seguir divirtiendo, entonces preste mucha atención porque tenemos a Pochito el Bombero. Y tenemos también a nuestro querido Daniel el Marinero. A ver, maestro, música, por favor. ¿Qué tal mi show? No me digas que Salvador te va a llevar. Vamos a mi casa. ¿Así de frente? ¿Quieres hablar un poquito? Pero eso sí, traes el uniforme de Guachimán, si no, no entras. Te espero en el auto. Sabemos bien lo que yo quiero más. No te hagas la santita, tú vas a ser más.
lo que yo quiero hacer. Te gusta hacer.